La aplicación OSEPI está montada o está creada encima de un programa que recibe el nombre de Arbox, que es el icono azul que ven en la parte de abajo, que siempre les va a aparecer cada vez que prendan la tablet, siempre les va a aparecer ese icono más el icono de las carpeticas. ¿Qué les va a aparecer apenas ingresen y den clic en ese botoncito? Les va a aparecer una pantalla principal, o lo que conocemos como home, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, en esa pantalla principal vamos a mirar parte por parte de qué está compuesta. En la parte superior, que es como la parte más grande, ahí vamos a encontrar videos e imágenes. Estos videos e imágenes son rotativas. ¿Qué quiere decir? Que están cambiando y van circulando por cada cierto tiempo. Y cada que se termina ese tiempo, vuelve y comienza. O sea, cada que termina como la programación, por así decirlo, vuelve y comienza. La parte de abajo, que ven como una imagen pequeña, solamente van a ir imágenes. Esas imágenes son quietecitas, pero también van rotando. Pero ahí no se pueden poner nada que tenga movimiento. Y en la parte última, que se llama marquesina, son letras que van circulando y van diciendo dicho mensaje. Pues en este momento lo que tenemos es que dice CEPI, Talcol, Eurofarma y San Marino. Todo esto se puede cambiar, o sea, puede ser variable y puede ser lo que necesite. En el otro lado vamos a encontrar tres botones: Info Digital, Video Digital y Campus Digital. Y Twitter. Ya les voy a explicar qué significa cada uno y para qué sirve. Los iconitos que vemos en la parte como con iconos de animalitos que está señalado, abren como otra página donde vamos a ver solo los videos de cada una de esas líneas. Supongamos, si entramos a postura, piscicultura y tal sal, solo nos van a salir videos de esa línea. A diferencia del home o pantalla principal, que vamos a ver circulando todos los videos en general de todas las líneas, que van a estar rotando uno dentro de otro. Y en la parte inferior encontramos otros tres iconos. Esos tres iconos nos van a redireccionar a la página web de cada una de las empresas. Supongamos, si damos clic en Italcol, nos abre la página directamente de Italcol. Lo mismo que el de Eurofarma y San Marino. ¿Esto para qué? Para que ustedes sea mucho más fácil si necesitan buscar un producto o alguna información de la empresa como tal y no tengan que ir como al buscador, sino que desde el CEPI lo pueden hacer. En el Soft Expert, que es uno de los botoncitos que teníamos, ¿qué significan el Soft Expert? El Soft Expert, ahí vamos a encontrar lo que se llama el material plano. ¿Qué significa material plano? Son todos los brochures, es todo las capacitaciones, son todas las presentaciones, son todos libros, son todos los Ital News que pueden encontrar la información y descargarla. Para esto, se va a crear una clave y una contraseña para cada tablet. O sea, cada usuario va a tener su propia tablet, su propia contraseña y van a poder entrar a este lugar y descargar la información que necesiten ustedes o sus clientes. Porque recuerden que aquí pueden encontrar información y dársela a sus clientes y descargarla. Entonces, cuando ingresamos, vamos a encontrar tres botones. Un botón para el centro de experiencias de Italcol, el centro de experiencias de Eurofarma y el centro de experiencias de San Marino. En este momento, la única carpeta en la que vamos a encontrar información es la de Italcol. Las otras dos estamos como en proceso para subir la información. Cuando entramos al centro de experiencias de Italcol, ¿qué nos vamos a encontrar? Lo mismo, cada una de las líneas que está separada por una carpeta. En cada una de esas líneas vamos a encontrar diferentes carpetas que están divididas dependiendo de lo que ustedes necesiten para que sea mucho más fácil la búsqueda. ¿Cómo qué? Como vamos a encontrar una carpeta de nutrición, una de alimentación, bioseguridad, manejo, costos de producción, sostenibilidad, material técnico, tecninotas y bibliografía. Dependiendo de lo que ustedes necesitan, lo pueden ir a buscar en cada una de esas carpetas. Y por ejemplo, aquí abrimos una de nutrición en la línea de acuicultura y entre esas líneas lo podemos descargar. Si ustedes ven, hay una flechita en la cuarta imagen, hay una flechita hacia abajo. Ustedes le dan clic ahí, esa imagen se les descarga en el CEPI, pues en la tablet. Esa información lo que hacen es que lo pueden mandar por correo a sus respectivos clientes y así poderles suministrar información extra.
¿Qué le sugiero yo? Que cada uno escacharree, maneje el CEPI y mire qué información tiene. Porque estamos actualizando como el sistema de por sí con nuevos archivos. Entonces es bueno, si ustedes quieren saber como qué existe, como que ustedes entren y miren qué material pueden encontrar. Así cuando su cliente vaya, ustedes ya saben, ya sé que aquí hay este material que le puede ayudar a mi cliente, ya sé que esto puede, le puede servir a este señor. Entonces, y no ir a buscar algo que de pronto no esté. Envío digital, que es otro de los botoncitos que vamos a encontrar. Envío digital lo que significa es que vamos a abrir una pantalla de YouTube. Eso es lo que nos va a abrir video digital. Pero nos va a abrir el video digital y la pantalla de YouTube de la página Italcol, donde van a encontrar todos los videos que se encuentran rodando en CEPI y otros muchos más sobre capacitaciones, temas de interés, lo que ustedes necesiten. Igual que con el Soft Expert, yo también les sugiero que vayan y busquen material que ustedes puedan ofrecerle al cliente como tal o alguno que tenga alguna ponedora, cómo recibir lechones, cómo hacer el desteto de cualquier de los lechones. Aquí pueden encontrar ese material. También, cuando ya, también en los EPIs que ya están instalados, lo que pueden hacer es que van y ponen una tanda de videos de cualquiera de las líneas, porque está separado por líneas. Entonces, ahí voy, vamos a ver todos los videos que hay en Equinos. Entonces, ponen la lista de reproducción y así varían lo que pueden ver y a los clientes les empieza también a llamar la atención. El otro botoncito que se llama Universidad o Campus, el Campus Digital, ahí lo que encontramos es que nos va a abrir la pantalla de la universidad digital, que ya más que eso ya lo hablan con los gerentes para que se puedan inscribir. Eso es muy importante. Cada tablet es única y como hay y se puede generar tantos canales como tablets. ¿Qué significan canales? Canales son lo que ustedes están viendo ahí. Eso es un canal que puede ser dedicado solamente a una distribuidora como tal. O sea, se puede personalizar. En este caso, ya tenemos una acá en Antioquia, que es El Llano, que ellos ahí ya están circulando su video institucional. Entonces, ellos ahí, ¿qué pueden hacer? Pueden montar toda la información que ellos requieran o que ellos quieran montar por promociones, publicidad de algún evento, y se les puede personalizar, o sea, solamente los va a salir en el CEPI de ellos. Entonces, cada CEPI es única, entonces cada distribuidor es único, entonces, por lo tanto, se puede, ese es como el plus que tiene esto, que cada uno puede generar su propio contenido y que se vaya mostrando intercalado con el contenido de la empresa. Entonces, esto se los dejo, lo único que deben de hacer es crear el contenido y ya me lo envían y yo ya me encargo de crearle su propio canal para que lo puedan ver. Tiene la marquesina en la parte de abajo, la que está moviendo las letras. Igual se puede personalizar esa marquesina y pueden sacar información que bienvenidos al evento tal o la promoción que tengan tal cuando se personaliza. O sea, pueden sacar cualquier tipo de información en esa parte de abajo también. Les voy a mostrarla en funcionalidad. Listo. Entonces, por ejemplo, en los botoncitos de abajo, que son los logos de las empresas, si les damos clic, nos va a abrir directamente la pantalla de Italcol. Ahí están viendo. Entonces, ahí nos abre directamente la pantalla de Italcol. ¿Esto qué nos sirve? Como todavía no tenemos un brochure montado, nos sirve en que podemos ir a lista de productos, ir a buscar el producto que necesite nuestro cliente y que de pronto no tengamos la información exacta. Esta es una de las funcionalidades que sea un poco más rápida que ustedes puedan utilizar en sus distribuidoras. Marino igual nos va a abrir su página donde vamos a encontrar la información de ellos, lo que ustedes necesiten. A Aurofarma, igual forma, trabaja de lo mismo. Es una forma mucho más rápida para que ustedes accedan a la información de las tres empresas.
los botoncitos de las líneas, si ingresan a cada una, van a encontrar los videos de cada una de las líneas solamente de eso. Igual nos devolvemos con el icono, con la, en la parte arriba del video dice Italcol, con ese botoncito nos devolvemos. Igual si entramos a piscicultura, con el mismo botoncito nos devolvemos, igual que en las otras, todas las líneas. Si entramos a Info Digital, nos va a aparecer lo que les conté, que es el material plano, donde cada uno va a poner su clave y contraseña que se le va a ser otorgada cuando les entreguen el CEPI. En video digital, vamos a entrar a la sección de videos, que lo ideal, que aquí van a encontrar por dónde está dividido, en seminarios, avicultura, la parte de avicultura de postura, porcicultura, y así con cada una de las líneas, ganadería. Yo les recomiendo que entren a listas de reproducción y ahí se dan cuenta cuántos videos hay por cada una de las líneas. Entonces, supongamos que quieran ver avicultura, entran a avicultura y en este botón rojo que ven ahí grande, a mano derecha, dan play y así garantizan que ven todos los videos de esa línea. Okay. Que ven todos los videos de esa línea y no se les sale cuando vean otros videos. Ni les va a aparecer de otras cosas que no son de la empresa. Esa es como la una de las sugerencias. Perdón, te interrumpo. Dígame. Disculpa, cuéntame. Te interrumpo. Si yo quiero buscar un video específico, es decir, ¿hay algún buscador para yo poder sí. buscar, no sé, dentro poner cualquier la... cosa? Sí, pero de la empresa o de cualquier X. Están en la página de YouTube, ustedes pueden buscar dentro del buscador, por ejemplo, por Ciesper, así como hice yo. Están dentro de la página de Italcol, van aquí a la lupita y ponen por Ciesper y les sale todos los videos que tenemos sobre por Ciesper. O los que tengan que ver con porcinos, en su defecto. Igual con ganadería, igual pueden poner cualquier palabra clave. O sea, lo que yo digo es como, sí, que tenga que ver con Italcol, que no vaya uno sí. a poner una cosa que no... No, sí, por eso dentro del canal pueden buscar. Porque tengo entendido que ahí en esa tablet entra cualquier video, ¿no? Sí, claro, porque es YouTube. O sea, ¿verdad? YouTube, no, hola, mira lo que pasa. Por ejemplo, ahí ya estoy en YouTube normal, ¿cierto? Sí, sí. Es. Yo que les digo, entren por video digital, porque ¿qué pasa? Cuando en la tablet me dicen, no, Lore, es que yo sí estoy en la aplicación, yo estoy en YouTube. Pero están en el YouTube de la aplicación. Ah, ok. Cuando se salen al YouTube de la aplicación, a mí no me aparece prendida la tablet. Deben de ingresar por video digital para que a mí me aparezca prendida la tablet. Esa es una de las opciones. Buenas tardes. Para buscar un video, a la lupita y ponen brío. Eso. O la palabra clave, brío, y le salen un montón de cosas que no son, porque el buscador es general, pero entramos a videos. Perdón, videos. Brío sales. Y le salen los videos que hay. Primero de Brío Comunidad y luego le salen videos X porque es un buscador general de YouTube. Entonces él va a buscar todo lo que le salgan con la página como tal. Porque igual YouTube es general, YouTube no es solamente de Italcol. Entonces, lo que yo les digo es ir y buscar en la lista de reproducción que está separado por líneas, ir a buscar la línea que necesitan. Si necesitan algo de equinos, van y revisan qué material tenemos de equinos para que ustedes ya tengan una idea de qué le pueden mostrar al cliente. Sí, claro. Y así con cada uno. ¿Yo qué les puedo pasar? Yo les puedo pasar como un inventario que tenga para que ustedes más o menos tengan una idea de qué material existe, de eso cada una de las buenísimo. Líneas. Es más, darle un inventario que qué material hay en el SOP Esper, donde está el material plano, y qué material tenemos en YouTube, y así sea mucho más fácil de pronto la búsqueda de un video o de un material que necesiten para un cliente específico. Sí.
sería como una forma fácil de ayudarles a ustedes, ¿cierto? Y Campus Digital, oye, yo tengo ya, una pregunta. Dime. En cuanto acá donde dice Info Digital, yo he estado buscando emisoras web, más que todo ganadería, y no hay la información, digamos, sí, que estaba siguiendo. Sí, solamente tenemos en la carpeta de manejo. En este momento ya empezamos como a crear material, estamos creando y buscando material sobre eso. Realmente es una de las líneas en la que poca información tenemos, pero sí, estamos pues tratando de organizar todo para crearles pues material en esa línea. Obvio, tratamos de que al menos seguido tener material para poderles ir actualizando cada una de las líneas, pero en esa sí es una de las que más nos falta y es una de las que más estamos trabajando. Entonces les pedimos paciencita, que ya estamos ahí pronto sí, a subir más información. Yo ahora también meto un poco la cucharada. Éramos, pues como eventos o cosas, y pues yo no he podido hacerlas en la línea de ganadería porque no tengo como la, sí, como las herramientas a los videos. Dale, nosotros vamos a hacer otra reunión como estas y en esa vamos a exponer cuáles son todos los elementos que vamos a colocar a manera de activación. Ya tenemos definidos unos programas específicos que vamos a hacer en distribuidores para que ustedes puedan hacer activaciones y todo el manejo y el material nuevo que viene. Por ahora, digamos que hoy lo que queremos es como alinearnos todos en la misma base de manejar el programa. Pero tranquilos que van a seguir más capacitaciones como esta porque nos vamos a meter en el cuento de la parte digital del CEP. Okay. Bueno, ¿qué les cuento? Cuando hay webinars, transmisiones, sean de ferias equinas o de algún seminario, ustedes no tienen que mover absolutamente nada. Eso se pone solito. Yo les hago el cambio de canal, o sea que yo les desaparece esta información que les está así apareciendo y les aparece la página de YouTube automática. En algunos comienza instantáneo, en otros solamente deben dar play y ya, es lo único. No hay ningún, no es que se tengan que meter a ningún lado, eso les aparece solo. Y cuando termine la transmisión, yo vuelvo y les coloco este canal general a todos. Así que esa es una de las cosas que de pronto no tienen por qué preocuparse, que digan, es que no he empezado, no sé cómo se pone. No, eso se pone solito, así que no se tienen que preocupar. Otra cosa que muchos me preguntan, que si me doy cuenta que si están prendidos los EPI, sí. Cada vez que entran al Arbox, yo me doy cuenta que el Arbox está prendido. Entonces, es como una forma de saber cuál, porque como cada uno es independiente, cada uno se empieza, por ejemplo, que solamente le aparece el logo y no le carga. Entonces, se comunican con el gerente o conmigo y yo les ayudo como tecnología, pues se puede bloquear, guarda a veces mucha información, entonces hacemos cositas para poderlos mejorar, para poder cambiar como eso. No sé qué otras dudas tengan. Eso es más que todo como el manejo, los botones, cómo funcionan, que no les dé miedo tocarlo, no les dé miedo meterse en cada uno, no le va a pasar nada, eso no se va a dañar. O sea, yo tengo una pregunta. Sí. Cuando el inconveniente es previo, no ha entrado la plataforma, me sucedió una vez en un distribuidor en Rovira, donde sí, no reconocía la tableta, ¿ahí qué se hace? Pero no reconocía, es que estaba el logo nomás. Estaba el logo nomás, exactamente, se movía la tableta, se manejaba y estaba como lo que está mostrando usted, pero no se sí, podía conectar al televisor. Ah, bueno, ¿cómo se conecta al televisor? Ese es recuerden, la tablet y el televisor se conectan es por medio de internet, no se conectan por Bluetooth, es por internet. ¿Cómo se conectan? Se conectan acá. Las tablets tienen aquí en la parte de arriba esto que se llama Smart View. Esta partecita, si ven al lado de ubicación, hay un botoncito que se llama Smart View. Por medio de ese botón nos conectamos al televisor. ¿Qué pasa? El televisor debe tener internet. Muchas veces me dicen, no se conecta. A veces el internet borra la clave, pasa cualquier cosa y no tiene internet. Entonces, primero tenemos que chequear que ambos tengan internet. A veces me dicen, Lore, se cae mucho. Eso cada ratico se cae, se desconecta el televisor. Si el internet tiene fluctuaciones de sube-baja, que en algunos sectores del país no es
muy estable, se cae mucho. ¿Qué debemos de hacer? Apagar el televisor, volverlo a prender y volver a conectar para que el televisor genere como un nuevo código y se estabilice la señal. Porque si lo conectamos con el mismo, se va a volver a caer. Entonces, cuando es con el televisor, es apagarlo, prenderlo, revisar que tenga internet, revisar que la tablet tenga internet y volverla a conectar. Si en alguno de los dos casos esto no funciona, desconectamos la tablet del Wi-Fi, apagamos el televisor, prendemos la tablet, la conectamos al Wi-Fi y de nuevo el televisor lo prendemos y tratamos de conectar de nuevo. Esos son como los pasos, por así decirlo, que se utiliza para que se conecte. ¿Te respondí la duda? Sí, y entonces el último paso ya sería entrar a la parte de SmartBuy. Entonces, ¿qué hacemos? SmartView, perdón. Por ejemplo, tengo mi tablet en este momento como esta, lo voy a conectar a mi televisor. ¿Qué hago? Solamente deslizo mi pantalla, vuelvo y deslizo para sacar estas opciones, deslizo hacia la derecha y al lado de ubicación vamos a encontrar un botoncito que se llama Smart View, el que está al lado de ubicación. Hola. Dígame. Carlos de Arauca, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Lorena, lo que yo veo es que eso pasaba con el cliente que yo tengo acá, Cepi. El tema es el internet. Él le tocó cambiar el internet por un internet de 10 megas. Él toca aumentarlo porque a veces el internet es muy lento y no comparte la pantalla con el televisor por el tema de lo que maneja las megas del internet. Ya después de que él hizo ese cambio, se agregaba normalmente a la pantalla del televisor. Entonces, yo creo que más que todo es el manejo del internet que tiene. Sí, pero... no necesariamente tiene que ser así porque yo estoy acá en Ciénega, el internet no es tan bueno. Sin embargo, si pueden conectar el internet con cable, funciona súper bien. O sea, el computador con cable, el televisor al cable del internet funciona súper bien. Sí, pues es que hay que tener en cuenta que los distribuidores tienen internet muy bajito. Y lo que hacen es que conectan el computador, el celular, la tablet, el televisor, conectan un montón de cosas a ese internet. Entonces lo que hacen es quitar la capacidad. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces si vamos a conectar muchas cosas al tiempo al internet, tenemos que tener al menos un internet de buena capacidad, al menos de 10 megas. Sí. Entonces cuando yo monto alguna información, siempre va a salir al comienzo, como esta. Esta imagen la subimos a final de semana, igual que este video. Entonces siempre va a salir el comienzo, que es como lo nuevo, para que no se lo pierda. Y trato de que todo lo que esté rotando cambie como de su posición para que no se aburran con la misma información. Entonces siempre van a encontrar cosas en diferentes partes. Entonces para que estén como pendientes. Lo nuevo siempre va a salir al comienzo. No sé si tienen alguna otra duda. Algo que quieran preguntar. Cuando subo información, se me olvida. Cuando subo información, muchos de los EPIs, la gran mayoría, les va a salir el logo de Italcol, grandote. ¿Eso qué significa? Que el CEPI está cargando, está bajando la información. Dependiendo del internet, se va a demorar la descarga. Yo trato de no subir mucha información al mismo tiempo para que no se les demore mucho. Entonces, si para el sábado 10 minutos no les ha descargado, porque a veces no comienza automático, ¿qué les digo? Cierran la pantalla y vuelven y van y la abren. A ver si les descargó, si les aparece. Eso es lo único que deben de hacer como para que el sistema diga, uy, ya descargué, voy a empezar de nuevo, porque a veces no coge automático. Cuando ya se demora 1 o 2 horas, ahí sí me llaman. Y de pronto es que tienen mucha información almacenada, entonces yo les muevo algo dentro del programa como tal y ya solucionamos el problema. ¿Listo? Eso es como dígame. ¿Es posible que esta capacitación que te estás dictando, esa presentación, la podamos tener nosotros también, por lo menos personal de... ¿La de PowerPoint? Sí, la de PowerPoint. Sí, claro, yo se las puedo compartir. Igual esta charla también la estamos grabando, entonces también se la compartimos. Ok, y es muy importante que la charla quede grabada porque ya algunos distribuidores me han preguntado que si queda grabada en el CEPI, pues para ellos volver a retomarla. Sí, señor, va a quedar grabada. Igual Lorena también les hizo un material que es una cápsula rápida de manejo rápido, que también se las vamos a enviar.
Sí, no, eso. La cápsula que les hice es algo muy importante. El CEPI, al igual que el celular, se tiene que actualizar la aplicación como tal. Tenemos CEPIs que no se han actualizado porque pensábamos que se podía hacer que yo se los podía hacer directamente, pero esa no es una opción. Cada tablet la tiene que hacer. Entonces les creé un video que ahora se los voy a compartir para que se los pasen a cada uno de los que tengan CEPI y lo actualicen. Porque si actualizamos, evitamos errores y la tablet funciona de una forma mejor. Entonces, ahora les mando este video para que por favor se lo compartan a todos los que tengan el CEPI y me actualicen la tablet. Lorena, para que pueda funcionar de una mejor forma. Sí. Lorena, ve esto con Carlos de Arauca. Tú habías dicho la última vez que hablamos que la clave se tenía que cambiar cada 3 meses. Explícanos un poquito sobre ese tema de la clave del usuario. En Info Digital, como el Info Digital está montado por un programa que se llama Soft Expert, la seguridad, lo que manejan, la particularidad de este programa es que la clave cambia cada 3 meses, o sea, cada 90 días más o menos el promedio, dependiendo de cada cuánto la usen también. Entonces les va a aparecer un mensaje que dice, su clave ha expirado. Pues no se preocupen, ni la metan mucho más porque entonces lo van a bloquear. Si lo bloquean, pues no pasa nada, me escriben y se las desbloqueamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando la clave ha expirado, me escriben y yo les hago cambio de clave. Y así cada 3 meses hacemos eso. Ese es el único detallito ahí que hay que tener en cuenta, porque es por seguridad del programa como tal, entonces hay que estarla renovando. Entonces, lo único que hacen es escribirle al gerente para que se la cambien o me escriben a mí directamente y yo les hago el cambio de clave y listo. Si se les llega a bloquear, no importa, me escriben y se les desbloqueamos la clave. Por eso tampoco hay problema, porque a veces se les olvida. Entonces no pasa nada. Yo tengo una pregunta importante. ¿Cómo podríamos hacer, cómo estamos informados acerca, por ejemplo, de cuando ustedes vayan subiendo contenido sí, de cierta línea? Porque pues uno, sí, no está revisando bien, ¿cuál video es nuevo? ¿O ya hay una carpeta nueva de levante de terneras o qué sé yo? Bueno, los videos que aparecen aquí en el CEPI, así como el que están viendo en este momento, es porque les aparece primero. O sea, esa sí. Es una. Que se dan cuenta porque les va a aparecer siempre al comienzo y dicen, uy, esto es nuevo, esto no estaba antes. Sí. ¿Cierto? Ya si es en el Soft Expert, pues yo les aviso a los gerentes, ve, acabo de subir este material, y ellos ya le compartirían la información a cada uno de los que tengan el CEPI. Igual sí, okay. Es una buena idea para nosotros poder hacer como una especie de, no sé, de news quincenal o mensual de la nueva información o el nuevo material subido. Lo podríamos hacer también. Sí. Okay. Bueno, yo tenía otra preguntita, Lorena. Esto, cuando montan alguna exposición o algún, no sé, un artículo nuevo para poder uno editar las capacitaciones en el CEPI, ¿hay alguna parte que el CEPI nos esté mostrando cada vez que usted va montando artículos a él? No. No hay ninguna parte que les haga como una señal que diga, como una alerta, le acaban de subir algún material nuevo. No. Sí. La única forma es que el gerente les indique que se montó algún material nuevo en la plataforma. Sí, o sea, hay que estar revisando entonces la información digital. O sea, no se sabe si en el momento de que monten un artículo uno pueda ver, no, montar un artículo tal en ganadería o en pollos o en postura, sino toca estar revisando la información digital. Eso, estar revisando o esperar, o como dice Miguel, a nosotros haríamos periódicamente un Ital News diciéndoles a ustedes el material nuevo que se subió en el Soft Expert. Con los gerentes, cada vez que yo suba algo, los gerentes sí. Les informarían. ¿No? Igual lo que vamos a hacer también, y teniendo esa que es una, ya vemos que es una pregunta constante, entonces lo otro que también podemos organizar es que salga dentro de estos banners que aparecen ahí, está lo de brillo y demás. Que, ah, sí, en la parte de ahí. Ahí hay nueva información, de pronto ve nuevos videos. Manejo en granja o bueno, cualquier elemento que vamos a colocar, de pronto también lo ponemos ahí para que ustedes en la misma publicidad vean que ya hay material nuevo, también lo podemos hacer.
A mí me parece súper útil porque a veces el gerente de zona no sabe lo que uno necesita o lo que los clientes de uno necesitan. Entonces, no le dice, sí, como que no están ahí pendientes de uno. Entonces, pues sí, cada quien sabe lo que requiere. Entonces, puede estar pendiente de lo que necesita. Eso, y igual en doble vía, ¿no? Porque eso también es en doble vía. Si ustedes tienen de pronto temáticas que necesiten y que requieran, también es sugerirlas a través de los gerentes de distribución para que nosotros podamos armar el material. Entonces, también es muy válido porque finalmente esa es una herramienta de ustedes. Entonces, no queremos que sea solamente lo que nosotros planteamos desde acá, sino que también venga de ustedes qué necesitan para retroalimentar. Y nosotros buscamos la información y la colocamos ahí. Una pregunta sobre el tema de, hablemos porfa sobre los eventos en vivo. Hay una pregunta sobre, dice aquí sobre, vemos porfa sobre los eventos en vivo. ¿Y cómo, pues, y qué específico? Bueno, ahí es, yo diría que los eventos en vivo también están yéndose ahí en la publicidad. Ahí estamos comunicando cuándo vienen las próximas ferias que vamos a transmitir. Hoy día vamos a hacer negociaciones para poder transmitir eventos de ganadería. Entonces, toda esa información va a aparecer con previo aviso para que ustedes puedan estar pendientes de qué viene en temas de transmisiones, webinars, charlas, todo ese tipo de cosas para que estén muy pendientes del tema. Y lo segundo, pues también lo comunicamos por WhatsApp. ¿Para qué? Para que las invitaciones lleguen también por ese medio. Generalmente no lo comunicamos por redes sociales porque pues nos parece que es más eficiente el tema por acá, pero si lo requieren también lo podemos hacer. Entonces, en términos de los eventos, ahí vamos a estar pendientes de, o sea, que ustedes estén pendientes de la publicidad porque ahí mismo va a aparecer cuáles son los eventos que vamos a transmitir. Sí, eso se lo complemento con lo que decía, con los que les decía al comienzo. Cada vez que ingresen, lo primero que les va a aparecer es lo nuevo que hay. O sea, si les va a aparecer, si hay una transmisión, les va a aparecer al comienzo. Y entre la mitad y al final de todos los videos. O sea, está como dividido en varias veces. Entonces, ahí van a encontrar la información de primera mano. Otra cosa para recalcar es en la diapositiva que nos mostró Lorena, en la última. Hablaba ese tipo de publicidad que puede ir a cada punto. O sea, que si ustedes tienen algo en concreto que mostrar del punto en específico, también lo podemos mostrar ahí. Y se segmenta para que solamente salga en su punto de venta y no en todo el sistema completo como tal. Entonces, eventos puntuales, ese tipo de cosas que ustedes quieren que aparezcan solamente en su punto de venta. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes. Gabriel Serrano de Región Centro. Miguel, una preguntita. Es que, pues, digamos, hay unas inquietudes con unos distribuidores que tienen el CEPI. Ellos solicitan, digamos que ellos a veces se meten, como hablaba ahorita, en YouTube, pero entonces, digamos que a veces se va a otros capítulos de La Finca de Hoy, ¿sí? Ellos a veces solicitan, no sé qué, si se puede... Por ejemplo, decir, un día de porcicultura, que por la pantalla original de CEPI, ese día solamente hayan capacitaciones de porcicultura, diferentes testimoniales. Ahí nosotros tenemos unos videos buenos de manejo de lechón, manejo de lactancia, como poner días diferentes para diferentes líneas y que no siempre sea, digamos, los cortes comerciales de promoción. Es decir, mediodía o 3 horas específicas para diferente línea, no sé, digamos que ellos, pues los clientes entran y cuando entran a buscar, pues digamos a veces tiene que tener una persona para que busquen los diferentes videos de las diferentes líneas. Entonces sí. Ellos solicitan, venga, pues como se trata de a veces ahorrar como el tiempo y que el cliente de sentarlo ahí, que empiecen solo a rodar los videos. Entonces dicen, ¿por qué no cogen como unos días y dicen el jueves va a haber capacitación mediodía de porcicultura en sus diferentes
estadios. Lo que vamos a hacer es eso, lo que les comento. Lo que te comentaba, la próxima capacitación va a ser precisamente de eso. O sea, la próxima capacitación, igual que esta, va a ser de cuáles son esos días, y lo tenemos ya con un calendario. Lo que pasa es que el calendario lo vamos a mover por el tema del coronavirus, porque generalmente lo que necesitamos es que haya afluencia dentro del punto de venta. O sea, el éxito de esto es que la gente vaya al punto de venta. Y pues ahorita por la contingencia pues no es un objetivo, pero entonces vamos a rediseñar la parrilla para que haya este tipo de capacitaciones, este tipo de información que es lo que necesitamos hoy día, pero sí va a haber ya una parrilla completa que va a ser así por días, incluso por semanas, con capacitaciones para cada una de las temáticas. Entonces ya ustedes esa parrilla la van a tener con mucho tiempo de anticipación. Estamos hablando de por lo menos unos 15 días de anticipación o un mes para que ustedes puedan hablar con sus clientes y ya con una parrilla completa por mes ya puedan empezar a determinar o a invitar a los clientes que sean específicos de cada una de las líneas. Pero sí lo vamos a hacer así. Va a haber para mascotas, va a haber para porcicultura, acuicultura. Cada una de las líneas va a tener esos espacios. Ok, Miguel, muchas gracias. Ok, Miguel, con Luis Eduardo de Centro Oriente. Miguel, pero creo que sí podemos hacer la filtración de los videos en video digital. En las listas de reproducción lo ponemos por tema. Ahí lo ponemos por avicultura, por postura, pollo engorde, y hacemos un solo barrido de todos los videos que tenemos disponibles. Sí, creo que sí nos está funcionando así. Como inventario ya lo tenemos. De hecho, ahora mismo Lorena nos lo puede enviar y lo enviamos a todos los distribuidores para que puedan revisar cuál es el inventario que tenemos. Está súper detallado en Excel, por video, por material técnico, por banners. O sea, todo está súper detallado de lo que tenemos en el inventario del CEPI. Entonces ya mismo se los vamos a hacer llegar para que lo vean. Y ahí poder ver cuál es el material que tienen y el recurso que tienen disponible a la fecha. Pero pues también es importante las activaciones que vamos a hacer en punto de venta, que es lo que nos ayuda también al tema de venta. Pero insistimos, con todo ese tema de la contingencia, pues vamos a tener que mover la actividad, más no la capacitación. Pues es una época perfecta para capacitarnos y para ponernos al día en el momento en el que ya todo termine, arrancar con todo para el manejo del ser. Hola, soy Caterine de Concentrados Andes, ¿cómo estás? Bien. Mira, quiero preguntarte, ustedes pasan algunas charlas, digamos, pero pues que no son constantes las que están pasando todo el tiempo, sino algunas específicas. Hay algunas que a mí me interesaría tenerlas, grabarlas, ¿eso es posible hacerlo? Es decir, que en el momento en que esté rodando esa charla, yo diga, esta charla me interesa tenerla para poderla repetir las veces que yo necesite con mis clientes. Generalmente todas las charlas y todos los webinars quedan grabados en el YouTube. O sea, ahí te van a quedar colgadas. Mira, te muestro. Eso, gracias. Ahí están viendo mi pantalla. Sí. Listo. Mira, acá dice seminarios, talleres y webinars. Sí. Entonces, ahí están todos los seminarios, incluso se están divididos por los, si hubo varios conferencistas, se divide por los conferencistas. Entonces, ahí vas a encontrar todo, todas las charlas. Aquí está absolutamente todo. Solamente es que le eches una chequeadita de cuál charla la que estás buscando, cuál fue la que te gustó, y ya, simplemente vuelves y la ves las veces que quieras. ¿Y esa la busco como por fecha o por nombre? Está en video digital, que es el YouTube. Uh-huh. Cuando abres YouTube, bajas y encuentras seminarios y talleres. Están por fechas, pero igual está pues súper bien explicado, si fue en Porti Esper, si fue en Aqua Esper, si fue... Por aquí hay unas de si fue capacitación de manejo de registros, si fue un webinar de ganadería, si fue de pollo, si fue los webinars de veterinaria en línea.
de Italsal, aquí okay. Están todos. Simplemente es como que chequees dónde están y listo. Listo, ok, muchas gracias. Con gusto.